Aquí te van las tres de la Cámara de Diputados. Las diputadas María del Carmen Pinete y Nayeli Fernández propusieron transformar los modelos de atención durante el embarazo y parto, bajo una perspectiva de derechos humanos, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar conductas que fomenten la violencia contra las mujeres. Además, el diputado Juan Carrillo propuso aumentar de 6 a 20 años de prisión y una multa de 4.000 a 1.000.000 de unidades de medida y actualización vigente a quien falsifique una marca o producto con fines de especulación comercial. Finalmente, el diputado Marco Antonio Natale propuso modificaciones a la Ley General de Turismo a fin de establecer un programa para que las comunidades de nuestro país recuperen autonomía y se destinen los recursos necesarios para cubrir sus necesidades y se conviertan en lugares turísticos de gran promoción e interés dentro del ámbito internacional.